Muy buenos días, viajeros. Bienvenidos a este nuestro tercer y último día en Malta. ¿Hoy qué toca? Pues vamos a explorar la capital. Que ya lo hemos visto, porque literal, desde el comienzo hasta el final, es solamente un kilómetro. Así como lo veis, es la capital más pequeña de toda la Unión Europea, con 7.000 habitantes, pero tiene un poco de truco, porque el área metropolitana son 300.000. Así que nada, vamos a verlo, que de verdad es preciosa. Pues empezamos la visita aquí en la Fuente de Tritón, que te da la bienvenida a las puertas de la ciudad, donde puedes ver las impresionantes murallas que han aguantado los ataques de otomanos, las tropas napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial. Nada más pasar las impresionantes murallas, nos encontramos con el Parlamento. Y esto da comienzo a Republic Street, la calle principal aquí de La Valeta. ¡Vamos! Esta calle está repleta de cafés y tiendas. Curiosamente, al final de la calle de la República se encuentra la Plaza de la Reina. En el centro de la plaza se encuentra una estatua de la Reina Victoria, de ahí el nombre del lugar. Pues aquí la Plaza de la Biblioteca Nacional es un lugar ideal para desayunar y tomar uno de los platos típicos de Malta. Que os pongo el nombre porque se me ha olvidado. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento! ¿Aquí veis esta tienda de Anastasi Panini? Pues aquí es donde vienen los malteses a cambiar cromos. Aquí es una cosa, vamos, que les vuelve locos. Pues no me he podido resistir y me he comprado cromos, como hacía de pequeño cuando iba de vacaciones con mis padres, que les convencía a sus amigos para que me compraran. Y ahora seguimos por aquí, que vamos a ver a las 12 una de las cosas más típicas: el cañonazo en los Jardines Bajos de Barraca. Ya hemos llegado a los Balcones Bajos de Barraca, que vamos a ver, hacen una salva aquí a las 12 de la mañana y es para recordar la victoria en el sitio de Malta de 1513, cuando 40.000 tropas otomanas no pudieron con 5.000 cristianos, entre las que había bastantes soldados españoles. Así que nada, vamos a verlo. Against a sudden attack. As its name clearly implies, this battery also. Pues este pedazo de edificio que veis detrás de mí es el Palacio del Gran Maestre, que ahora mismo es el, la residencia oficial del presidente de la República. Y aquí era, pues como su nombre indica, donde residía el Gran Maestre de la Orden de los Caballeros de Malta hasta que llegó Napoleón y les expulsó. Y es muy curioso, ¿por qué les expulsó? Porque es que la isla se la dio Carlos V a los Caballeros de la Orden de Malta con la condición de no pelear contra ningún caballero cristiano, así que llegó Napoleón con la excusa de uy, voy a atracar aquí, o suena a España eso de voy de paso a Portugal, y ya dijo, me quedo con la isla. Y ahora mismo pues es una maravilla de palacio que está aquí, en pleno corazón de La Valeta.
Continuando por la Republic Street, llegamos a la Concatedral de San Juan, que aunque por fuera pues tiene este aspecto austero, dentro es una de las obras maestras del barroco europeo. Pues justo a la entrada de la Valeta tenemos el albergue de Castilla. Cuando Carlos V decidió dar la isla a los caballeros de la Orden de San Juan, vinieron caballeros de toda Europa, entre ellos caballeros de Castilla, y se alojaban aquí. Y ahora mismo aquí en Malta, igual que se dice en España, ¿qué está pasando en la Moncloa? O en Estados Unidos, ¿qué está pasando en la Casa Blanca? Dicen, ¿qué está pasando en Castilla? ¿Por qué? Porque aquí es donde vive ahora mismo el primer ministro de Malta. Castilla, a tope con la COPE. Pues aquí podéis ver la Ópera Nacional y os preguntaréis, ¿por qué está en este estado? Pues está así para recordar las heridas de la Segunda Guerra Mundial, y es que Malta fue bombardeada por la aviación italiana, pero no la pudieron tomar. Malta es uno de los países más devotos de toda Europa, con un 93% de población católica. Pues ya hemos llegado a los Jardines Bajos de Barraca, que también tienes unas vistas impresionantes del gran puerto de La Valeta. ¡A disfrutarlo! Aquí podéis ver este monumento, que es en recuerdo de todas las víctimas que tuvo Malta en la Segunda Guerra Mundial. Y un detalle para los cinéfilos, aquí en el Fuerte de San Telmo fue donde se rodó El Expreso de Medianoche. Es que Malta es el Hollywood del Mediterráneo. Entre otras, se rodaron las siguientes películas. Hey kids, how are you? Here we are today in the wild safari park in the middle of the Malta forest. Y ahí enfrente está Sliema, que es la zona de marcha y donde veis esas construcciones que parece un poco pues el Benidorm maltés. Pues viajeros, aquí ponemos punto y final a nuestra visita por La Valeta y también a nuestro viaje de 4 días por Malta. País súper, súper, súper recomendable. Así que como siempre, nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Viajeros, el punto ya aquí, final.
Hemos tenido que abandonar el autobús porque no llegábamos, sino andando por la autovía, todo atascado. ¡Viva las autopistas de Malta! Que no se ven esos fondos de la Unión Europea, sospechosamente, que han ido a parar a otro lado. Así que nada, nos despedimos de Malta con estas bonitas vistas del atasco. ¡Hasta otras! ¡Puta locura! Gente andando por la carretera.